Ir al extranjero debe de realizarse como experiencia personal para aprender y contrastar cuán distante está nuestro mundo del mundo que nos rodea. La ventaja de las nuevas tecnologías y de la posibilidad de moverse más fácilmente que en otro tiempo lo permite. Sin embargo, si se va y se vuelve vencido o se vuelve cuando ya no quedan fuerzas, no es interesante. Hay que intentarlo. No puede ser que en Galicia siga emigrando todo el mundo. La construcción del país empieza por el esfuerzo de todos, del país como país y como cultura. Entonces, yo lo intentaré de nuevo aquí.